Así se despidió la mamá de Paula Durán horas después de su fallecimiento. Si quieres enterarte de esta y otras noticias más que están en tendencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. Con un sensible y emotivo mensaje se despidió Iris Camargo, la mamá de Paula Durán, quien estuvo en una lucha constante junto a su esposo y familia para lograr adquirir una visa humanitaria y así estar en compañía de su hija en los últimos días de su vida, o en la espera del gran milagro. Se conoció que hace pocas horas Iris Camargo publicó en su cuenta de Facebook personal una foto de su hija acompañada de un texto de despedida donde decía: "Ángeles como tu hija necesitaba a Dios en el cielo. Tu presencia es más que luz y amor, mi guerrera. Te admiro y lo haré siempre. Dios, te entrego a mi monita Paula, la luz de mis ojos y la mujer que admiramos con su fuerza y fortaleza, que tuvo hasta su último suspiro. La madre, hija, esposa, nieta, hermana, tía, sobrina, amiga y ejemplo de mujer que nunca dijo estoy derrotada. Por el contrario, siempre dijo estoy fuerte". Esta y otras palabras más acompañaron el emotivo mensaje de esta madre que le tocó ver partir a una de sus hijas. Hasta el momento se sabe que el cuerpo de Paula será cremado y luego trasladado hacia Colombia. Aún se está a la espera de conocer si Sergio Vega, esposo, y las hijas de Paula se irán a vivir nuevamente a Colombia o si se quedarán a vivir en los Estados Unidos, puesto que se rumora que a partir de la historia tan conmovedora de Paula, sus hijas podrían estar becadas en uno de los mejores colegios, así como una guardería para el pequeño, para que Sergio pueda trabajar y seguir siendo el pilar de sus hijos. Recordemos que fue él quien dio este emotivo mensaje y habló sobre la muerte de su esposa, manifestando que había fallecido a las 3 de la tarde y que además había muerto en sus brazos. Hace 2 meses que iniciamos esta dura batalla, teníamos siempre la fe, como dijo un amigo, ella murió estando viva y sabes que lo más bonito, murió en mis brazos. Me abracé, la abracé y estuve hasta ahí, hasta el último suspiro. Muchos internautas comentan que en honor a Paula deberían quedarse en los Estados Unidos, buscando ese mejor futuro tan anhelado por ella, motivo por el cual habían emigrado hace 7 meses. Hace 8 meses llegamos acá a Estados Unidos y empezamos de cero, y con ella, que es mi complemento, empezamos un nuevo camino. Esto fue todo por este video. No olvides suscribirte y nos vemos en una próxima ocasión.